Ford, 110. Request picture. Overlord, picture, single group, at bullseye, 056, Ford 100, at 21,000. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que siguen este canal. Como podéis ver, ya estamos finalizando 2018 y a punto de entrar dentro de 2019. Y lo que se refiere a X-Plane, pues ya la versión, la X-Plane 11.30, llega a su final. Ya se da por finalizado la versión de la 30. Ya en la última actualización ya reza como R1, reparación 1. Y queda una un pequeñita la R2. Pero prácticamente ya se da por finalizado, pasando ya a otra versión. Y ahora mismo el equipo de desarrollo están ya lo que está pendiente más de las fiestas, descanso, ya que la 11.30 empezó en mes de julio y ha estado haciendo muchísimos cambios. Se ha cambiado bastante referencia cuanto al freno, piloto automático y lo que son las partículas, la cabina, en fin, una serie de cambios que hacía tiempo que no se había realizado, ya dotando de X-Plane de grandes mejoras. Prácticamente, pues, quedaría nada, cualquier cosilla insignificante que pueda tener, que saldría en la R2, pero que ya el equipo de desarrollo ya está trabajando en otros cambios. Ya en 2019 ya vendrán los cambios, reflejando ya prácticamente para la nueva versión, que estará pendiente para mediado o a final del año que viene. Yo ya pasando este vídeo voy a dedicarme a los tutoriales referente a cómo podemos dar mejor aspecto, mejor visión referente a lo que son escenarios y lo que se refiere a aviones. Hay muchísimos escenarios que son relativamente, digamos, normales, pero le podemos dar una apariencia mucho mejor, dándole, digamos, más apariencia a la realidad. Pero para eso necesitamos utilizar unas cuantas herramientas que yo paulativamente voy sacando los tutoriales y voy a enseñar paso a paso cómo se debe utilizar este tipo de herramientas, lo que no debéis hacer para no tener errores y para que los que queráis aumentar de pasar de los gráficos que ya estáis acostumbrados, pasarlo a HD, alta definición, pues entonces hay un proceso, y ese proceso yo lo voy, paulatinamente voy enseñando cuáles son las herramientas, ¿de acuerdo? También voy a hacer hincapié de pequeños tutoriales que a partir ya de 2019, todos los vídeos que van a salir, va a ser todos ya con aviones en alta definición, en escenario de alta definición, ya adoptando
para preparando para la próxima versión que estará acá. Yo deseo a todos felices fiestas y ya en 2019 veremos qué es lo que ocurre con las nuevas leyes que han surgido últimamente, tanto referente a lo que YouTube, algunos ya lo sabrá y otros no lo sabrá, va a cambiar lo que son las normas para lo que es la Unión Europea, y va a salir, digamos, nuevos informes de aceptación de las nuevas normas. Esto es referente a lo que es las músicas, el derecho de autores, de infinidades de herramientas que se mucho ha utilizado. Hay que tener mucho cuidado a partir de ahora de que todo lo que se ponga no tenga, digamos, un derecho de autor. Y la posibilidad también de que YouTube se cierre hacia la Unión Europea, referente a los canons, referente a derechos de autores, en fin, y no solamente eso, que también YouTube ha cambiado la política referente a lo que consiste en los vídeos. Todos los creadores de vídeos tienen que tener en cuenta que a partir de ahora ya no vale hacer clic, más bien se dedica a las horas de visión. Necesita un cómputo mínimo de 4.000 horas de visualización. No sirve los programas que se estaba utilizando, que lo que hacía es inflar seguidores. Y había muchas herramientas que no eran legales, todo eso YouTube lo va a tener en cuenta. Y también las condiciones de suscriptores para mantenerse activo y no ser eliminado de YouTube, se tiene que tener un mínimo de 1.000 suscriptores durante un año y 4.000 horas de visualización. YouTube cuenta una visualización con máximo de 3 minutos por vídeo. Ya puede tener vídeo una hora, dos, tres, cuatro horas, pero lo que se cuenta son una media de 2 minutos y medio a 3 y medio por vídeo. Eso quiere decir que se necesitan muchas visitas, muchas visualizaciones, y eso de que antiguamente hacían el clic, solamente lo que eran darle clic, eso ya no sirve para nada. Entonces nos encontramos con dos factores. Una, la nueva ley de la Unión Europea, que consiste en lo que son los derechos de autores. Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre utilizo lo que son las músicas de la librería de YouTube. Y lo que yo utilizo son software, programas, herramientas de libres, que están disponibles gratis. Entonces ahí no estoy infringiendo ningún tipo de inflación. Y ya lo que se refiere a eso, en febrero de 2019 prácticamente termina la fecha de tener como mínimo 4.000 horas de visualización. 1.000 horas creo que las tengo, pero me faltan 3.000 horas. Es una política que YouTube ha puesto en marcha. Es muy, muy, muy difícil tener esa contabilidad de convertir minutos en horas. 4.000 horas son muchos millones de visualizaciones. Y referente a suscriptores, hay muchísimas personas que se suscriben, buscan lo que quieren, preguntan lo que quieren. No son todos, pero una vez que ya tienes lo que quería, se quita y ahí te quedas.
con esa política, pues no está ayudando a nadie. Muchos de nosotros, pues, vamos a desaparecer. En mi caso, no sé, tengo casi 200 vídeos. Hay vídeos que tienen más de 1000 visualizaciones, otros tienen menos. En fin, esto es normal. Llevo casi un año con este canal. En un año es muy difícil cumplir con los que te piden las nuevas directrices de YouTube para mantenerse activo. En fin, vamos a hacer un esfuerzo, todavía nos quedan unos cuantos meses, a ver si cumplimos los mínimos, y si no, pues febrero, a mitad de febrero de 2019, pues yo, como muchas páginas, van a desaparecer o dejar de estar disponible para los países de la Unión Europea. Eso es todo, yo deseo a todos unas felices fiestas, una buena entrada de año y que todos vuestros deseos se cumplan. Y ya a partir de enero, febrero, vamos a seguir hablando de los nuevos cambios que X-Plane está realizando. Y en fin, y vamos a pasar para allá, para los más vídeos. Voy a seguir con lo que son los modelos de aviones. Voy a seguir también con los aviones de compañías. Voy a hacer que una carpeta referente a todos los tipos de compañías en la actualidad, y eso es todo. Con que, señores, felices fiestas a todos.